A continuación, Boga TV. Bienvenidos a una emisión más de Boga TV del Diario de Chiapas. Oigan, ya estamos en viernesito, qué rápido pasa la semana, sin duda. En un abrir y cerrar de ojos ya estamos en el fin de semana que tanto anhelamos, así que disfrutémoslo al máximo. El día de hoy tenemos una hermosa entrevista, está con nosotros la Miss Ariana López, que nos va a platicar acerca, pues, de esta vocación tan bonita de ser maestros, de esa química, de esa relación y de esos lazos que se forman con los alumnos a pesar de ser de preescolar y posteriormente pues ya pasamos a primaria. Así que vamos a platicar con ella y sobre todo darle la cordial bienvenida aquí en nuestra sección de Boga TV. Bienvenida, Miss, un gusto que estés aquí con nosotros, pero sobre todo un gusto que nos platiques de este tema que, por cierto, es pues bastante emotivo. ¿Cómo poder hacer que los niños, si tienen problemas en casa, en la escuela, volverlos completamente en felicidad? Bienvenida. Hola, buenas tardes, bienvenidas. Pues realmente la docencia pues para mí es una vocación, es algo natural, es algo que es entrega. Realmente estar como docente ahora de primaria me ha llevado muchas experiencias, puesto que estoy conociendo cómo es el ámbito en primaria, pero muy a gusto, muy a gusto. Claro, Miss, ahorita que pues realmente vemos un mundo completamente diferente, una sociedad completamente diferente, ¿cómo en un maestro, en un docente, cae esa responsabilidad tan grande y que probablemente en casa algún pequeñito tenga alguna situación en casa, con la familia, con los papás? ¿Cómo se presenta eso en la escuela y cómo los maestros pueden apoyar a los pequeños? Bueno, realmente sí es una parte bastante difícil, pues tenemos que mediar las situaciones que pasan de forma cotidiana. Pues pongamos un ejemplo con las canciones que escuchamos comúnmente en el contexto social. Entonces, cuando un niño lo lleva al aula y trae cosas inadecuadas o palabras inadecuadas, entonces nosotros vamos mediando esa parte y pues promoviendo la parte del respeto. Bueno, en casita puedes hacerlo, aquí tenemos que guardar un poquito más de respeto con lo que decimos, con lo que compartimos, puesto que hay más contextos. Por supuesto, ese tema, no, sí, es muy cierto, más con las canciones que hoy en día escuchamos, muy explícitas. Así es. No hay, ahora sí que sin censura completamente. Una situación así que nos pueda compartir, Miss, que haya sucedido, algo, no sé, chusco, pero a la vez preocupante, ¿cómo los profesores pues tienen ese tacto para decir las cosas? Pues realmente usamos un lenguaje bastante claro con los niños para poderles hacer comprender la situación, que pues en casita te permiten tal vez cantar o escuchar ese tipo de música, pero aquí en la escuela es algo más educativo, tenemos que escuchar como que canciones que nos llenen de los aprendizajes que nosotros queremos para nuestros alumnos. Y bueno, mediamos esa parte, tanto en casita como en la escuela. Entonces, casa, escuela, alumno, hacemos un trabajo en equipo para que podamos tener como que un margen de lo que queremos llegar con cada alumno. Claro, por supuesto. Así es. Y el hecho de poder cambiar el entorno que a lo mejor viven en casa y que lo llevan en la escuela,
¿Cómo funciona? ¿Es realmente muy difícil para un profesor recibir a niños que tienen a lo mejor situaciones pues no agradables en casa y en la escuela lo reflejan, no sé, a lo mejor siendo berrinchudos, a lo mejor siendo un poquito agresivos con sus compañeros? ¿Cómo tratar de que la convivencia que tienen en casa, que no es bonita, y en la escuela sea algo para ellos que se desfoguen un poco, ¿no? De a lo mejor lo que viven en casa. Sí, bueno, tengo la fortuna, la experiencia, trabajo en un colegio particular, en donde es un colegio integrador. Uh-huh. Tenemos un sistema bastante padrísimo, donde nos ayudan a mediar las emociones y a que los alumnos puedan como que trabajar con ellas mismas. Tenemos un aula que se llama Aula Happy, uh-huh. Donde nos enseñan a meditar, donde nos uh-huh. enseñan técnicas de respiración. Entonces, donde es lo educativo y como lo mencionaste hace un momentito, de las emociones, es como un enlace que hay. Y todo eso conlleva a que el alumno pues se sienta mejor. Uh-huh. Un caso muy particular que tú decías de los berrinches. Dejamos que el alumno, pues se sienta como está en su momento de berrinche. Entonces le decimos tranquilo, respira, tratamos primeramente de que se controle, de que se calme. Enseguida, si él te lo permite, a veces ha surgido un abrazo. Uh-huh. Entonces utilizamos mucho lenguaje. Entonces después, a ver, explícame qué te puedo apoyar, qué te hizo sentir triste, qué te hizo sentir enojado. Entonces ahí nosotros vamos como que entablando una conversación para que él vaya relajando o bajando si está molesto, pasando por cualquier emoción, uh-huh. ¿no? Es una parte importantísima que nosotros trabajamos, es el uso del lenguaje para que ellos puedan compartir qué les gusta, qué no les disgusta. Entonces, ahí nosotros pues vamos trabajando esa parte tan, tan emocionante con los niños. Claro, y por supuesto, lo que acabas de comentar es un dato muy importante, que a lo mejor la escuela que nosotros teníamos es 100% diferente a la escuela que hoy viven los niños, ¿no? La educación pues también va cambiando, el aprendizaje va cambiando. A lo mejor lo que aprendíamos en primero de primaria ya lo están aprendiendo ahorita en preescolar, que realmente es sorprendente. Por ejemplo, en inglés he visto un avance increíble, lo veo con mis chiquitines. Ajá. Yo creo que lo que están aprendiendo ahorita yo lo aprendí en primero, segundo de primaria. Sí. En serio, o sea, me causa mucha curiosidad saber cómo los niños de hoy en día son diferentes a lo que fuimos nosotros, sí, al aprendizaje que tuvimos nosotros. Pero creo que también más allá de eso es como que con el fin, a lo mejor, de los niños del futuro poder cambiar, ¿no? Poder cambiar esas emociones que a lo mejor nosotros traíamos o tenemos aún y que los dimos por hecho que así debería de ser. Y así hoy por hoy vemos que un berrinche, un momento en los que los niños están en un momento pues difícil para ellos, reconociendo sus emociones, y que como papás, que era muy fácil antes, yo creo era como un pegar, ¿no? De que te voy a pegar. Sí. Y hoy por hoy ya no. Pues sí, hoy por hoy sí, creo sí. que las escuelas, los psicólogos, todo es como que un crecimiento amoroso, respetuoso. Así es, efectivamente. Eso es lo que se vive ahí. Efectivamente, claro que sí. Y en el plan, por ejemplo, que tienen como en preescolar, que estuviste ahí, ¿verdad? Me comentabas. ¿Cambió desde que iniciaste a hoy en día? O sea, ¿viste una diferencia? ¿Hubieron cambios, adaptaciones a la sociedad? Como por ejemplo el salón que me comienes de Happy. Sí. Ajá. Happy. Ajá, sí, creo que todo ha estado cambiando. Ahora sí que, exactamente. Entonces, y una parte primordial pues es la educación, que ha ido transformando, ¿verdad? Y sí, efectivamente, nosotros, mi experiencia lo cuento, iniciamos con un sistema, con otros libros, y ahora el sistema que llevamos es un sistema completamente diferente, que nos ayuda como docentes a poder transmitir los conocimientos necesarios para los alumnos. Cuando hablamos de ser docente, Misari, ¿qué tenemos en mente? El hecho de tener a pequeñitos
enseñarles y siento que es una responsabilidad muy grande. Son 6, 7 horas que comparten, que conviven, o no sé cuántas horas son. Así es. Sí, ¿verdad? Más o menos 5 o 6 horas. Sí. Y decir, 6 horas en las que no están con papá y mamá, pero están con un docente, una miss, donde les tenemos que dar tanta información tan chiquitos que son una esponjita, ¿no? Y, sobre todo en casa, si nos estresamos con uno o dos hijos que tenemos, sí, con 15, 20 niños, 30 en algunos casos, ¿cómo se maneja esa situación? Bueno, de mi parte, ser docente a mí me transforma. O sea, llego a la escuela o llego al salón de clases. Si venía, no sé, pensando en otra cosa de casa o venía por alguna situación cabizbaja, o llegando al salón, como que todo se ilumina. Con los abrazos, con un buenos días, mis, ¿cómo estás? Y llegan y te apapachan. Entonces, eso para mí me llena. Entonces, ser docente creo que es tener la vocación, porque te entregas, ¿no? Te entregas, compartes, como mencionaste, experiencias y ¿qué te puedo decir? Creo que me encanta ser docente. ¿Alguna experiencia que tengas en mente ahorita de algún niño que haya sido un día que digas, no puedo creer que venía yo a lo mejor con estrés de la casa, molestias, tantas cosas de casa, y llegar y una acción o un apapacho, como mencionabas, te cambió por completo ese día, o algo que los niños te hayan comentado, te hayan dicho, que dices, ¡ah!, me cambió mi día por esa situación que viví? Pues realmente he vivido muchas. Sí, he vivido muchas. La más reciente, por lo regular llego más temprano que ellos. Uh-huh. Llego al salón y acomodo mi lugar, empiezo a aprender la compu o cosas así que tenemos en la escuela. Llegan los alumnitos, van llegando desde a partir de las 8 de la mañana, y entonces por lo regular entran y, hola mis, buenos días, y dejan su mochila, acomodan y todo. Y ese día recuerdo que escuché los pasitos, entonces me di así como que de reojo, Y ya veo que va con la cabecita hacia abajo. Entonces ya le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Le doy la bienvenida. Y ya me volteé así como que a ver de reojo y sigue acomodando. Y le digo, ah, yo creo que nos comió la lengua el ratón, le digo. Y ya me empieza la sonrisa, pero muy poquita. Entonces ya se acerca y le digo, ¿todo bien? ¿Pasa algo? Y ya me empieza a comentar que había tenido como un pequeño disgusto en casita. Entonces y ya empezamos a platicar, empezamos a dialogar. Le digo, mira, son situaciones que hay a veces en casita, con papá, con el hermano. Le digo, pero no por eso vamos a venir así, al contrario. Tenemos que, cuando llegamos a casa, platica con mamá, platica con cómo sucedieron las cosas y lo solucionas. Aquí lo importante es que estemos felices. Y ella me dice, sí, mis, yo por eso te quiero mucho. Entonces ya me da un abrazo así como que con el amor todo el mundo. Ay, entonces, qué hermoso. Sí, realmente cuando pasa eso, sientes que tu trabajo está valiendo la pena. Claro. Porque reconoces tu trabajo tanto con los niños y con los padres de familia. Entonces, ay, qué bonito. Sí, son situaciones muy bonitas. Misery, ¿algún mensaje que nos quieras regalar antes de irnos? ¿Algún mensaje a los docentes, ese amor? Porque la escuela de antes era muy rigurosa, o sea, yo me acuerdo perfectamente, estuve en el kinder preescolar en Arriaga, y yo sí recuerdo mucho a una miss. Ajá. Que pues me pegaba, pero la verdad, como que o sea, yo nunca se lo dije a mis papás, o sea, sí me acuerdo perfectamente que estar en un pizarrón y había un cuadrado verde y que me decía, pon las manos, y con una varita me pegó en esa ocasión, me acuerdo perfectamente, y digo, y nunca se lo dije a mis papás, o sea, no sé qué, o sea, por eso digo, la escuela era muy diferente a la de antes. Sí, claro. A la que vivimos hoy en día, ¿no? En la que además, yo creo que antes, hasta el que los maestros regañaban a los niños, o sea, era como que los papás venían y decían, qué bueno que regañó a mi hijo. Y hoy en día no, o sea, lo vemos en la tele, en las noticias,
que ningún maestro, o sea, hay una línea muy, muy, muy marcada Muy hoy en marcada. día, muy marcada, como que no debes de pasar eso, ¿no? Esa línea es delgada, pero a la vez muy fuerte a Sí, lo que claro. se vivía antes, completamente diferente. La educación, como estábamos comentando, ha ido cambiando a pasos agigantados, siento yo, pero hoy por hoy creo que es un poco más amoroso y también a lo contrario, ¿no? Que hay muchos niños que a lo mejor abusan de eso, ¿no? Yo creo que ya es temperamento de cada niño completamente diferente. Lo pueden ver, Quizás. ¿verdad? En el Sí, salón, claro. de que hay niños muy tranquilos, hay niños, pues sí, a lo mejor un poquito más Sí, agresivos. contextos completamente diferentes que como platicábamos al principio, tenemos que mediarlo y hacer comprender y con los alumnos que somos diferentes, que tal vez para él lo que dijo pues es correcto, pero para el otro tal vez es una ofensa. Entonces, sí poder hacerle saber que sí está permitido en el salón Y y que no. que vamos a como que a resguardar tantito nuestro vocabulario, tal vez de nuestro contexto. Claro. Ajá. Mis, muchas gracias por haber estado No, aquí a con ti. Muchas nosotros. gracias. Te comentaba un último mensaje que nos quieres regalar para todos los que son maestros y que esa vocación tan bonita que es enseñar y compartir literal casi la mitad de nuestro día con los pequeñines. Así es. Bueno, pues les invito a que enseñemos con el corazón. Creo que es lo máximo. Para mí es lo máximo ser docente. Y pues sigamos echándole muchos kilos para que nuestros alumnos estén llenos de amor. Muchas gracias, Miss. Agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, que Gracias. nos motives pues a seguir siendo mejores personas, pero sobre todo, sin duda que la educación más importante pues viene desde casa y en la escuelita es reforzarlo, pero lo más importante es en casa el amor, el cariño que les demos a nuestros niños. Muchas gracias, Así Miss. es, así Iremos a es. una breve pausa, enseguida regresamos con mucho más aquí en Boga TV para saber qué ha sucedido este fin de semana en los eventos sociales. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Ya estamos de vuelta. Oigan, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias a la Miss Ari por haber compartido con nosotros esa vocación tan bonita como es ser docente, compartir con los pequeños y sobre todo con las grandes locuras que a veces llegan a la escuela a comentarles, a decirles. Y bueno, por otra parte tenemos nuestra sección de Boga TV para saber qué sucedió esa semana y vamos a comenzar felicitando a una hermosa nena, ella Sofía, quien estuvo de manteles largos celebrando su cumpleaños. Y sobre todo, felicidades a los papis quienes hicieron pues que esta tarde fuera muy amena y divertida para Sofía. En esta bonita fiesta, la encantadora Sofía festejó en grande su octavo año de vida, por lo cual sus padres Sergio Vázquez y Miriam Sánchez, la verdad es que fueron unos excelentes anfitriones este fin de semana. La cita fue en un exclusivo salón de fiestas ubicado al poniente de la ciudad, en donde todos los invitados llegaron muy puntuales para recibir a Sofía, llena de muchísimo cariño, de muchísimo amor. Y en este octavo año, la verdad es de que pues la temática que ella anhelaba era de Bob Esponja y así se logró. Estuvo pues encantada de principio a fin de la fiesta, disfrutando cada momento de su cumpleaños, por supuesto, pero sobre todo llena de muchísimo amor y cariño. Felicidades, Renata, que esta vuelta al sol esté llena de muchas emociones, pero sobre todo de momentos especiales para ti y para tu familia.
La verdad es que es impresionante la temática que cada niño va disfrutando, que cada niño desea para su cumpleaños. Y en esta ocasión, un pequeño astronauta estuvo más que emocionado en su cumpleaños. Y ahí vemos las imágenes. Muchísimas felicidades para el pequeño Humberto, ya que su temática que tanto deseaba era astronauta. Y así se llevó a cabo. Él estuvo emocionadísimo, pero sobre todo, pues muy contento y lleno de cariño y amor por parte de sus papis y de los que estuvieron presentes. Todos llegaron, pues, también muy puntuales para festejarlo, pero sobre todo para llenarlo de muchísima alegría. La verdad es que, pues, ver a los pequeños disfrutar de su cumpleaños es sin duda pues algo inigualable, y más cuando nos convertimos en papás, llenarlos de alegría sin duda es hermoso. Así que en esta ocasión, gracias a la magia de este conocido lugar, se llevó a cabo, pues, su cumpleaños. Estuvo bastante emocionante, pero sobre todo lleno de muchísima magia. Hubo un mago por ahí compartiendo momentos especiales donde todos los pequeños se acercaban para ver lo que estaba sucediendo. Así es que fue una tarde bastante especial para el pequeño Humberto Guerra, quien cumplió un añito más de esta manera tan especial. Disfrutó al máximo la piñata y sobre todo el pastel, y sobre todo también compartir ese momento tan especial con sus compañeros y amiguitos. Felicidades al pequeño astronauta por este cumpleaños. Esta semana estuvimos llenos de muchísimas piñatas. Octubre, sin duda, es de los meses muy bonitos. Y bueno, también felicitamos a otra cumpleañera, Martina, una preciosa y hermosa princesa, Martina García. Festejó sus 5 años con su linda familia, quien organizó esta bonita fiesta en un conocido también salón. La festejada recibió a todos sus invitados, vestida como Ariel, y la bella sirena fue su personaje favorito. De esta manera, todos pasaron una tarde bastante mágica, en donde degustaron de deliciosos bocadillos, aguas refrescantes y la temática que fue sin duda un sueño hecho realidad para ella. Este espacio te enviamos una agradable felicitación, esperando que sea y que haya sido un cumpleaños bastante emocionante para ti y que nunca olvides. Felicidades para ti y para tus papis, quienes también estuvieron al pendiente de cada detalle para que tú te la pasaras fenomenal. Felicidades, Martina. Y de una manera muy futbolera, fue también otro cumpleaños. Vamos a cerrar con broche de oro nuestra sección de Boga TV, felicitando a un pequeñín también, quien estuvo encantado. Y la verdad es que esta familia, pues, estuvo bastante bonita, porque todos llegaron vestidos con la temática del fútbol. Así que muchas felicidades para Dylan, quien cumplió 8 añitos y también, pues, fue en un salón con muchas atracciones que se llevó a cabo. Y ese campeón se la pasó increíble. Así es que muchas felicidades. Además de llevar, pues, muy buenos deseos, regalos, les llevaron muchas sonrisas y mucho amor para el pequeñín Dylan, quien estuvo, pues, bastante emocionado, pero sobre todo acobijado por parte de sus abuelitos, de sus tíos, de sus primos, de sus compañeros y amiguitos, que llegaron para felicitarlo y pasar una tarde increíble. Felicidades, Dylan, esperamos que haya sido un día muy especial para ti, cantándote las mañanitas, partiendo también la piña y el pastel, los dulces, todo fue momentos especiales para ti. Así es que desde este espacio te mandamos un fuerte abrazo y que haya sido una tarde increíble. Nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y por último, también muchas gracias a la Miss Ari, que estuvo con nosotros compartiendo una experiencia más de ser y de tener esta vocación. Nos despedimos. Que pasen un excelente fin de semana. Por cierto, hoy es viernesito y quien está de manteles largos es mi mamacita hermosa. Mami, te mando un besote y un fuerte abrazo. A lo mejor no me estés viendo en este preciso momento, pero bueno, te deseo todo lo mejor. Te amo. Eres una excelente mamá. Para mí siempre serás mi ángel de la guarda aquí en la tierra. Te agradezco de verdad todo el amor y todo el cariño que todos los días me das a mí, a mis hijos también. Eres una excelente abuelita. Te deseo todo lo mejor y que Dios me permita tenerte muchos, muchos años más conmigo. Nos despedimos y bueno, que pasen un excelente fin de semana. Soy su amiga María Fernanda Vázquez. Nos vemos hasta el próximo viernes.